Otra vez, hola a todos los que son nuevos por aquí. Soy Kelly Regalado, actualmente estoy en Francia, en cuarentena, obviamente. Estoy con una beca, en realidad con tres becas integrales haciendo mi maestría. Así que, nada, como en algún momento les comenté, dado que ya he pasado todo este proceso de postulaciones a becas, no solamente en posgrado, sino también a nivel de pregrado, entonces. Con un poco de experiencia es bueno siempre compartir qué trámites podrían ustedes iniciar, ¿no? Fabricio, sí, estás puntual. Gracias. Gracias a todos los chicos que, bueno, están conectados y nada. A diferencia del Instagram Live anterior, en el cual di de repente prioridad a las preguntas que ya me habían dejado por Stories, ahora voy a dar prioridad a las preguntas que me dejan en el live. Así que cualquier duda que tengan a medida que voy hablando, me van escribiendo por el chat y yo voy a dar más prioridad a esas consultas, ¿no? Nada, como les seguía diciendo, esto va a ser un poco más tema de conversación. Vamos a ver cómo fluye toda la información que tengo y espero que les sirva, ¿no? Lo principal, generalmente, y de repente esto va un poco enfocado al tema de posgrado. Uno dice, ah, sí, quiero hacer mi maestría o quiero hacer mi PhD de aquí a unos 2 años, entonces todavía tengo tiempo. Mentira. Generalmente cuando uno quiere buscar esas oportunidades de becas, eso toma tiempo. Tiempo desde que tú tomas la decisión y empiezas a buscar los documentos, porque dependiendo de las universidades, esto puede tomar más o menos semanas, por ejemplo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, así sea una beca de pregrado, así sea una beca de posgrado o una beca de estudios en general, lo más importante es empezar con tiempo, porque van a haber ocasiones en que vas a tener que recurrir a documentos que tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, es mejor iniciar desde ahora. Personalmente, diría que para una beca de posgrado te puede tomar, no sé, un año y medio, 2 años quizá, desde que tomas la decisión, empiezas a tramitar los documentos en tu universidad, das los exámenes de repente de idioma que te pueda pedir la universidad de destino. Para tema de pregrado, cuando hice un intercambio a Canadá, de repente los documentos fueron menos porque ya se tiene el convenio con la universidad, entonces es menos el lapso, ¿no? Seguiría un medio año, por ejemplo. Ok, Julie Angulo. Hola Kelly, ¿qué recomendaciones darías para elaborar un ensayo para postular una beca? Excelente. Entremos en el listado de documentos que necesitan y que pueden ir avanzando ahora en cuarentena. Lo principal y lo más fácil que siempre piden es copia de pasaporte y una foto. Eso ya lo pueden tener en un file, no pierden nada ya teniéndolo escaneado y listo, ¿no? Lo segundo, y que es justamente donde va tu pregunta, Julie, es la carta de motivación o el ensayo que piden para una beca. Puede que te la pidan para la universidad o puede que te la pidan para la beca como tal. ¿Qué significa esto? Yo diría que hay dos tipos o dos formas de postular una beca. Directamente a la universidad, eso quiere decir que es la admisión al programa que tú quieres estudiar. Y ahí te piden como una carta de motivación más enfocada a por qué quieres hacer estos estudios, ¿no? Ahí principalmente lo que yo recomendaría es que, como ya lo he dicho antes, sepan a qué están postulando. A las universidades les gusta que estas cartas de motivación sean muy personalizadas. Entonces, comenta un poco cuál es tu background, por qué es que has elegido esta universidad, este programa, y lo más importante, si es que puedes introducir un dato específico, por ejemplo, empiezas a ver su malla curricular y ves los profesores, investigas a un profesor de un curso que te llama la atención. O sea, tratas de poner cosas un poco más detalladas como, mira, estoy interesada en este programa de pregrado o de posgrado porque este profesor ha hecho esta investigación o está llevando este curso que a mí me interesa. Entonces, cuando ya entres a los detalles, la universidad te escoge y ve que no eres una carta de motivación o un ensayo común de un copy-pega, sino que es algo particular, ¿no? Y, por ejemplo, eso a mí me valió mucho para la postulación a esta universidad en Francia. Porque justamente ellos como universidad dan becas, ¿no? Puedes obtener becas por la universidad. Y ahí va la segunda forma en que tú puedes obtener una beca. Puedes obtenerla por la universidad, como fue mi caso, una de las becas, o también por una entidad.
que puede ser, no sé, una entidad gubernamental, una entidad privada, que ellos te dan el dinero, pero tú ya tienes que tener la admisión a una universidad. Entonces, esas son las dos formas, beca directa con la universidad o a través de una entidad. En mi caso, estoy con tres tipos de, con tres becas juntas, una que es de la universidad, un 25% sobre el costo académico. Costo académico es netamente los costos de estudios, ¿no? Lo que en Perú sería pensiones, matrícula. Y luego estoy con dos becas, una beca parcial de una entidad de México y otra beca que es, cubre todo lo demás, que es de una entidad en Perú. Entonces, se podría decir que en mi caso estoy con las dos formas, con la universidad y con entidades. ¿Qué más? Otras recomendaciones para el ensayo. Como ya le dije, tiene que ser muy preciso, ¿no? Si, mientras más personalizado tú lo encuentres, es mucho mejor. A veces me preguntaron que si es bueno como que ponerle un poco de feeling, que sería como, no sé, mi familia quiere que yo sea la primera persona con una maestría, con un PhD. Es bueno, pero siempre sin olvidar la objetividad del documento que estás realizando. Entonces, creo que esos serían mis únicos lineamientos. Es muy importante que tú sepas a la maestría o al curso de pregrado al que estás postulando para que ellos puedan elegirte. Ah, y una recomendación súper importante. ¿Por qué estás yendo a hacer este tipo de estudios? Es principalmente porque quieres tú retribuir al Perú o, bueno, al país donde, del que eres para justamente como ellos están invirtiendo en ti. Un monto y tú lo vas a poder retribuir de alguna forma, ya sea con tu trabajo, con tu experiencia, con Instagram Live. Pero esa es la forma, ¿no? Tienes que tú saber por qué ellos deberían apostar por ti, qué es lo que tú vas a promover cuando termines tus estudios. No sé si hay otra. Ok, a ver, Vane Kamat, ¿puedo aplicar a becas para un MBA que empiece en el 2022? Eso va a depender mucho de a qué beca estás postulando, ¿no? Generalmente tengo entendido que las postulaciones a universidad de MBA toman bastante tiempo. Entonces sí recomendaría, son 2 años, ya estamos 2020, yo diría que ya es tiempo de que puedas empezar por lo menos a ver todos los documentos y lo más importante, deadlines. Es muy importante. Hace unos días justamente publiqué un file que había encontrado donde literal tuve toda mi planificación en un Excel. Todas las opciones de beca, todas las universidades con sus deadlines. Es muy importante que estén organizados para que no se les pasen las fechas claves de postulación. A ver, creo que ya no tengo otra pregunta más. ¿Cuál es la entidad del Perú que te brindó la beca? La beca de Perú es presidente de la República. Beca Presidente de la República. Tengo entendido que en México también hay una beca similar. No me acuerdo muy bien el nombre, pero es lo mismo. Es una beca integral. ¿Qué significa una beca integral? Te paga los costos académicos de la universidad y también tu manutención, que incluye comidas, alojamiento, seguro de vida, transporte. Es un monto fijo y tú ves cómo lo distribuyes. ¿Qué más? ¿Cuál es el proceso para tener tres becas al mismo tiempo? Yubi. Va a depender mucho. Siempre me preguntan cuál es el proceso para obtener una beca, pero es que va a depender mucho de cuál es la entidad. Entonces, cuando tú ya tienes, por ejemplo, lo primero es, no puedes postular solamente a una beca. Tienes que siempre tener varias opciones y varias postulaciones. Lo que te permite esto es que tú ya tengas un file de todos los documentos que generalmente te piden. Entonces, cuando se abre un proceso de beca, ves qué es lo que ya tienes, qué es lo que necesitas de nuevo y simplemente lo consigues, ¿no? Generalmente diría que el proceso, todo por lo menos yo lo realicé desde Perú. En mi caso, bueno, no sé si es que hay personas de otros países, sería bueno que me lo vayan diciendo como para, de repente, si es que tengo alguna beca en mente, lo puedo ir lanzando. Pero bueno, desde mi experiencia en Perú, todos los procesos los realicé desde allá, no tuve que realizar ningún viaje, ninguna visita. Hay personas que sí lo hacen para conocer la universidad, lo cual también es bueno. En mi caso no fue así. Y todo era por medio web. Tú entrabas a la web, veías cuál era la lista de documentos que necesitabas y lo subías.
Una vez que ya llegas a la universidad, ya entregas tus documentos físicos. Y eso es algo muy importante. Generalmente no se entregan documentos originales hasta cuando ya estás aceptado, admitido con beca y todo en la universidad. Caso diferente y excepción, que es para las postulaciones a Alemania, por ejemplo, con el organismo DAT, EPOS, es una de las opciones. Ellos sí te piden que entregues documentos físicos, pero no oficiales, sino copias legalizadas. Eso es muy importante. Nunca, nunca envíen documentos oficiales. Uno, porque cuesta sacarlos. Y dos, porque no, generalmente las universidades no te lo requieren hasta que ya estés 100% admitido en el programa. Y bueno, el tema de tener tres becas, como les digo, cada beca puede ser diferente, pero en mi caso ninguna de las tres becas me restringía que tenga otras, ¿no? Entonces, solamente para hacer un repaso, las tres becas con las que estoy aquí es una, la de la universidad, que me dio un 25% sobre los costos académicos. La segunda es Becas Desafíos, que ya les dejaré el link. Es una entidad de México que me cubre el 25% más. 20% más, entonces ahí va un 45% de los costos académicos. Y Beca Presidente de la República, que es de PRONAVE, una entidad peruana, que me cubre el 55% de los costos académicos más manutención, que es todo lo demás que uno necesita para vivir en otro país. Carlos Andrés, hola Kelly, ¿hay límite de edad para postular? Depende, igual, depende de la beca. Hasta el momento yo no he visto límites como límites máximos para postular, pero sí pueden haber límite de edad mínimo. Es decir, no sé, si es que postulas a un PhD, te pueden decir tienes que tener mínimo 30 años, por ejemplo. Para maestrías no he visto un límite de edad, pero generalmente es eso. No, normalmente no hay un límite máximo, sino un límite mínimo. Por último, hasta Erasmus, las becas que son para Europa. Habían sacado hace unos días que una persona, no sé, de edad, digamos, no sé, 70 años creo que era, había conseguido una de las becas de intercambio, creo que es por un semestre. Entonces, es una muy buena iniciativa. Ok, ¿qué más? Rayos. Mira, esa información, Kelly, muy precisa. Yo fui becado por el DAT para estudiar una maestría en Alemania. Estoy de acuerdo en muchos puntos que indicaste. Gracias, Luca. ¿Cómo hiciste tu investigación en la Universidad de Berkeley? Ok. A ver, creo que antes de iniciar con todas las preguntas, voy a terminar rapidito con la lista de documentos que les recomiendo que puedan ir avanzando ahorita en cuarentena y continuamos, ¿ok? Ya les había dicho un pasaporte, foto que lo deben tener, la carta de motivación, ya les di más o menos unas recomendaciones. Lo que generalmente te piden es un CV, el currículum vitae o un resume, que es como una versión corta, una página. Entonces siempre es bueno que ustedes actualicen y ahí dato preciso. Es muy importante que puedan checar las redes de LinkedIn porque ahí les dan como, por lo menos a mí me sirvió ver otros perfiles para poder ver qué es lo que yo podía ir haciendo para tener un buen background, ¿no? Para ser una persona competitiva al momento de postular. Entonces, LinkedIn tiene que estar muy al día y pendientes de otras personas que hayan seguido el mismo path, el mismo camino que ustedes quieran seguir. Otra cosa que también piden, cuarto punto, es a veces una idea de proyecto de tesis, ¿no? Eso es generalmente, yo también postulé a DAT, no quedé ¿cómo se dice?, en lista de espera, pero al final no hubo la oportunidad. Y ellos, por ejemplo, sí pedían que tengas ya un proyecto de tesis, que es lo que más o menos, no es que tienes que hacer eso, pero más o menos qué es lo que quisieras hacer cuando finalices la maestría o el PhD. En quinto, te piden el grado de bachiller o título, dependiendo de la beca, depende de la beca. Generalmente yo diría que normalmente te piden solamente bachiller. Sin embargo, por ejemplo, las becas Fundación Carolina, ellos sí te piden el título. Entonces, hay que estar al tanto ahí. Sexto, los transcripts. ¿Qué son los transcripts? ¿Qué es lo más, se podría decir, no digamos difícil, pero lo más costoso? Por lo menos, desde mi experiencia fue lo más costoso. Es el certificado de estudios por ciclo y ahí se muestra cada curso que llevaste con cada nota.
Esto es muy importante porque es la forma en que la universidad puede validar que, uno, llevaste todos los cursos y, dos, aprobaste el ciclo, ¿no? Entonces, los transcripts tienen que ser por ciclo y las notas tienen que ser por curso. Generalmente eso lo tramitas con la universidad. Tiene un costo alto, dependiendo, no sé, de la entidad con la que lo pidas. O también toma tiempo. Entonces, yo diría que eso es lo primero que deberían sacar. Tengo entendido que no tiene una fecha de caducidad, así que apenas pase esta cuarentena y apenas pase todo muy rápido, eso sería lo primero que deberían tramitar. Séptimo, dado que estos transcripts tienen notas, como sabrán, pues no todos los países tienen el mismo sistema de calificación, entonces es importante también que tengan una tabla de equivalencia. Eso también lo tramitan con la universidad y lo que hace es, no sé, por ejemplo, en Perú el sistema de notas es de 0 a 20. Sin embargo, en Estados Unidos el GPA va de 1 a 4, si no me equivoco. Entonces la universidad, dependiendo de cada uno, te hace una tabla de equivalencias. No sé, por ejemplo, lo que pasa en Perú es que, no sé, un 18 en una universidad es tan bueno como un 12 en otra universidad. Entonces, cada universidad tiene un sistema particular para poder hacer esa tabla de equivalencias y que ese 18 en una universidad siga valiendo un 4 en GPA, que ese 12 en la otra universidad siga valiendo un 4 en GPA. Esa es la tabla de equivalencias. Séptimo documento. Octavo, dependiendo de la universidad donde vayan a hacer estos estudios, pueden pedirles test de idiomas, ya sea en inglés, el TOEFL, el Cambridge, depende, de francés, el DELF, el DALF, por ejemplo. Entonces, tienen que estar también atentos de eso porque dependiendo del test hay fechas de postulación. No es que tú dices, ya quiero dar el test mañana y lo das, ¿no? Generalmente, para el tema del TOEFL, que es lo que me pidieron, porque mi maestría es en inglés, solamente se da los sábados. Y claro, o sea, aquí va un tip personal. Obviamente, la mayor tasa de postulantes es en septiembre más o menos de cada año. Entonces, tú ves que junio y julio, exámenes para TOEFL están copados. Entonces, tienes que tomar las previsiones del caso para evitar el que puedas de repente quedarte en una postulación simplemente porque no pudiste tomar el examen de idiomas, ¿no? Noveno, las cartas de recomendación. Y esto es algo tan importante como la carta de motivación. Yo siempre digo, una nota es una referencia, pero no es un limitante. Entonces, hay algo en donde tienes que ponerle bastante punch, bastante esfuerzo, que es en tu carta de motivación y en las cartas de recomendaciones. Lo que a mí me pasó, por ejemplo, es que me pedían dos cartas de recomendación, una profesional y una académica, es decir, una de mi trabajo, o no sé, del proyecto de tesis donde estés que estés realizando, y otra académica que es de un profesor. Entonces, generalmente para estas cartas, igual tienes que hacerlo con tiempo para hablar con ellos, y sería bueno que converses con la persona para que les des ciertos lineamientos de explicarle a qué maestría estás postulando o a qué estudios de pregrado estás postulando, para que ellos sepan en dónde enfocarse. Por ejemplo, cuando hice este intercambio a Canadá, mi carta de recomendación obviamente fue solamente académica y mi asesora en ese entonces me dijo, ¿no? ¿En dónde quieres que haga énfasis? ¿Qué es lo que quieres de repente que diga? Obviamente ella lo iba a evaluar. Y lo mismo sucedió con mis cartas para la maestría, ¿no? Mi jefe en ese entonces me dijo, ok, tú escríbeme una carta de recomendación modelo y yo veo dónde lo cambio. Me cambió todo, pero ya le doy un lineamiento de qué es lo que tiene que seguir, ¿no? Cartas de recomendación es muy importante y es relevante que tú ya tengas identificadas a las personas que te podrían ayudar con ese documento. Décimo y onceavo documento, diría yo que es muy particular de las becas. A veces te pueden pedir constancia de puesto. Como les digo, una nota no es limitante. Personalmente, yo en verdad siento de que una nota no te define, pero hay becas que sí los piden. Entonces, tienes que también tramitar esto con la universidad, que es una constancia de puesto, para saber si es que fuiste décimo superior, tercio superior, quinto superior, ¿no? Y el onceavo documento, que también fue para el tema del DAT de Alemania, te pedían certificado de estudios secundarios. Y uno dice, pero si ya hice los estudios de universidad, obviamente terminé secundaria, ¿no?
Pero no, es para validar. Entonces también se realiza eso dependiendo de la entidad con la que debas tramitarlo en tu país. En el caso de Perú es con la DRE, Dirección Regional de Educación, si no me equivoco. Y bueno, eso es la lista de 11 documentos que es como la base, tu referencia. Eso generalmente te piden en todas las maestrías, en todos los. Obviamente, cuando postulas a un pregrado, a un intercambio, van a ser menos los documentos. Pero como se pueden dar cuenta, es algo sencillo. Son cosas que pueden de repente ya ir haciendo desde ahora, el tema de la carta de motivación, el tema de la carta de motivación, recomendación, e ir practicando ya para los exámenes, ¿no? En el Instagram TV que tengo en el canal pueden ver varios mini videos de un minuto y medio, donde dejo varias webs que pueden buscar becas de estudios. Entonces ya pueden ir viendo qué documentos les piden, qué documentos no les piden, e ir haciendo su propia lista base de documentos que más o menos deberían ir en línea con lo que acabo de compartir, ¿no? Dos puntos importantes, los documentos tienen que ser apostillados en algunas ocasiones. ¿Qué significa apostillado? Que tiene validez en otro país. Y eso lo realizas con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tuve un intento de hacer un canal de YouTube, entonces si es que pueden buscarlo como Travel Learner, van a ver un video donde les explico más detalles sobre este proceso de validación de apostillado de documentos. Y bueno, en principio hay veces que te pueden pedir traducciones oficiales o certificadas, por ejemplo, a algún idioma. Hay diferencia entre uno y el otro definitivamente. Y lo más importante, el segundo punto, lo más importante es que generalmente estos documentos no tienen fecha de caducidad, así que pueden empezar a hacerlo. Tengo entendido, por ejemplo, que la SUNEDU desde el año pasado implementó este apostillado de documentos online. Entonces, si es que ya tienen los documentos, no sé, los transcripts, el grado de bachiller, pueden ya escanearlo desde sus casas y enviarlo. No sé si es que estén trabajando en este periodo de cuarentena, pero si ese fuese el caso, bienvenido sea y aprovechen estos días. Bueno, esa es la lista breve de los documentos. Menos de media hora, eso es bueno. Ok, ahora, seguimos con las preguntas por aquí. Sayuri Paredes. ¿Cómo hiciste tu investigación en la Universidad de Berkeley? Ok, mi universidad, estudié en la Universidad de Piura, en el CD Piura, tiene dos modalidades de titulación, por tesis normal o por artículo científico. Las diferencias son, diría yo, el número de páginas. La tesis es como, no sé, un poco más profunda, se podría decir, donde, no sé, tienes que detallar punto a punto tu investigación. Y el artículo científico, yo en verdad, si es que tienen esa opción, la recomendaría, porque lo que haces es hacer tu investigación, sí, presentar un artículo, tienes que buscar conferencias que vayan alineadas a tu investigación y presentas un paper, un artículo de 8 páginas, por ejemplo, que ese fue mi caso, lo mandas a la entidad, ellos hacen un review, un peer review, que es como mandan tu paper a personas que son especialistas en el tema y si es que les parece bien los resultados y tu investigación, lo aceptan para que tú vayas a exponer. Entonces, ese fue el proceso que seguí. Fue muy personalizado, fue muy a decisión propia que yo quise hacer esto, porque justamente sabía que con este paper iba a matar dos pájaros de un tiro. Tener una publicación en una revista, en este caso de San Francisco, y cuando regresaba a Perú, tenía que hacer como una tesina, que es una tesis pequeña, es como unos, no sé, 50, 70 páginas, más tu anexado del artículo científico, porque claro, ya tienes tú el aval de que ha pasado por un peer review, ha pasado por una exposición en una conferencia, ya sea en Perú, ya sea en el país, ya sea en el extranjero, pero ya tenía una validación. Entonces, es por ello que la diferencia en cantidad de hojas se podría decir. Pero en realidad el sustento de la investigación es lo mismo. Tienes que hacer una investigación, pero con el artículo científico publicas un paper y también tienes el aval para tu título, ¿no? Y bueno, claro, esta investigación fue aval, esta conferencia se dio en la Universidad de Berkeley, que es una universidad que tengo en la mira, la sierra.
Claro, con las diferencias entre países, es cierto. Anabel, saludos de Bolivia. Saludos. Ahí, ahorita justo acabo de dejar un link, una de las historias anteriores, que Beca Desafíos, lista, no miento, creo que es en el post de mi fanpage, becas para Latinoamérica. Entonces, puedes ahí darle un vistazo. Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador. Upsi. Oh, a ver, vamos a ver si hay más por aquí. Ok, Mili. Si obtengo una beca para este año, ¿puedo guardarla para el siguiente año? Es una muy buena pregunta. He visto varios casos que hacen esto. Va a depender mucho de la entidad. Pero, por ejemplo, creo que también va a depender de la universidad que te puedan reservar la matrícula o la admisión. Personalmente conozco amigos que han realizado esto aquí. Había un chico que iba a venir de, me parece, Afganistán, pero tuvo algunos problemas con su proceso de visa y la universidad no tuvo ningún problema en decirle, te guardamos tu admisión para un año más, ¿no? Entonces creo que por el tema de la beca también podría ser lo mismo. Se podría decir que es un aplazamiento de beca, pero va a depender mucho de los lineamientos de cada uno, ¿no? Entrando un poco a acotar lo que está sucediendo ahora. Yo diría sí de que este tema, la situación en la que estamos pasando pueda de repente afectar algunas postulaciones, pero si tú ya eres aceptada en una beca, entendería yo de que ellos deberían aplazarla, ¿no? Pero es de hablarlo con cada entidad. Dice, ¿puedes enumerar? Upsi, Romina, ¿puedes enumerar lo que solicitan en las becas, lo más general? Ok, voy a hacer un quick review de los 11 documentos que he dicho. Lo primero, tener tu pasaporte, tu foto escaneado, listo. Tener tu CV de dos o una página, ambas versiones. Tu carta de motivación o tu ensayo de motivación. Una idea de proyecto de tesis en caso te lo requieran. Grado de bachiller y título, un escaneado. Tus transcripts de universidad, que son el certificado de estudios por ciclo con sus notas. Tabla de equivalencias, eso va a depender a la universidad a donde postules, porque eso va a determinar a dónde hacen la equivalencia. Test del idioma, en caso sea en un idioma diferente al español. Cartas de motivación, mínimo yo diría que deberías tener dos, una académica y una profesional de tu trabajo, por ejemplo. Constancia de puesto, en caso lo pidan. Y certificado de estudios secundarios. Estos dos últimos son muy. Solamente los encontré para. Solamente me los pidieron para la postulación a Alemania. Entonces, mejor que sobre a que falten. Y bueno, más o menos esos son todos los documentos que personalmente yo tuve que tener listos y eso me permitió que yo pueda postular a más de 10 becas. Porque, como les digo, todo se hace en línea, todo es muy fácil una vez que ya tienes esos documentos, ¿no? ¿Qué más? Carla y Lynn, ¿cómo elegiste la universidad y programa en el que estás? ¿Cómo recomiendas tomar esa decisión? Oh, muy buena pregunta. Lo primero diría yo que es acotar. ¿Dónde quieres ir? Y personalmente empecé a acotar primero por continente. Dije, ok, personalmente ya había llevado estudios en Norteamérica, entonces dije, ok, vamos a darle un break a Norteamérica, vamos a ver Europa. Y luego también que vaya alineado a lo que quieres. Yo personalmente tengo bastante interés en las energías renovables y justamente vi que Francia, Alemania eran eran de los países que más investigación y más, ¿cómo se le puede decir? Estaban a la vanguardia, ¿no? Estaban a la vanguardia de esto y es así como acoté, ¿no? Ok, quiero Europa, ok, quiero ahora Francia y Alemania. Sin embargo, eso no quiere decir de que no puedas tú ver otras opciones. O sea, no voy a mentir que también postulé a Indonesia, también postulé a China. Entonces, siempre es bueno tener un abanico amplio sin olvidar cuáles son tus primeras opciones, ¿no? Acerca de la universidad, ¿cómo la elegí? Por el programa que quería. En este caso, yo sabía que quería hacer mi maestría en inglés porque ese es el idioma que quiero perfeccionar. También quiero desarrollar más el francés. Entonces, lo que hice fue ir a la web
de Campus France, donde te permite buscar las maestrías en inglés que se dan en Francia. Esta web la van a poder encontrar también en el Instagram TV. Y así es como empecé a ver qué universidades tenían maestrías en inglés, qué universidades tenían el programa que yo quería en energía, y decidí por EMT Atlantic. Creo que va a depender mucho. Personalmente yo diría que es eso, ¿no? Primero acotar dónde quieres ir y luego acotar qué países tienen mayor desarrollo en el área en el que quieres hacer tus estudios, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Glittering, sí. Para cualquier curso, el DAT te pide que sí o sí hables alemán o también puede ser solo inglés. Muy buena acotación. A las becas que postulé, como les digo, hay dos formas de postular: a la universidad directamente con el programa que tú quieres o a través de una entidad. En el caso del DAT y de Erasmus, ellos son entidades que ya tienen programas de estudio predeterminados. Entonces, en sus programas de estudios ya te incluían, si no me equivoco, un mes o 3 meses de estudio de alemán anterior a tus estudios. A pesar de que la maestría era en inglés, obviamente ellos se preocupaban con que tú puedas tener un nivel básico de alemán para que te puedas comunicar en el día a día, ¿no? Este curso de alemán estaba incluido en los costos de la beca. Tú no pagabas nada. Lo único era que tenías que ir a Alemania 1 o 3 meses antes para poder llevar estos cursos. Lo cual me parece una idea muy, muy, muy buena. Y eso es una recomendación personal. Si es que van a ir a otro país y van a llevar su maestría, no sé, en inglés, por ejemplo, y vienen a Francia, Alemania, a una sociedad que habla un idioma diferente, es bueno que vengan con un básico del idioma para que se puedan interrelacionar. Todo tiene que tener un balance en esta vida, no solamente es académico, sino también tienes que interactuar con las personas. Yo creo que es otra de las formas en las cuales tú retribuyes a la beca que puedes ganar porque estás representando al país. Entonces, obviamente tienes que tú poder comunicarte con ellos en el idioma que ellos usan para que esta convivencia sea fructífera de ambos lados, ¿no? Entonces, nada, siempre procuren dominar el idioma del país al que van. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mili, sobre la carta de recomendación profesional, ¿tiene que ser algún jefe actual o puede ser de algún ex jefe? Puede ser de algún ex jefe. En mi caso, yo sí, también presenté cartas de recomendación de ex jefes. Y lo principal que te piden allí es que ellos puedan decir cómo es que tú te desempeñaste cuando estuviste a su cargo, ¿no? De experiencia propia, amigos me decían de que no podía yo pedir carta de recomendación a mi jefe actual porque si no iban a decir que por qué ya te ibas y que pues podían tomarlo mal. Pero personalmente yo considero que no debería ser malo para ellos el que tú quieras superarte, ¿no? E ir a hacer estudios fuera. Entonces, nada, sería muy bueno que se tenga una buena relación con el jefe actual para que pueda hacer la carta de recomendación de él. Pero de lo contrario, un jefe anterior, no hay ningún problema. Porque en la carta no te piden que indiques en qué periodo estuviste bajo su cargo, ¿no? Pero va a depender mucho de qué situación estés. Uy, vamos a ver. Adriana. Para los que estén interesados, acabamos de dar una charla también en el Facebook de Chapa tu Beca para compartir más o menos los tips de lo que estamos haciendo en esta cuarentena. Muy buenos tips con dos capos más. Vayan a verlo. A ver, ¿qué más? Yubi, todo es en inglés, hasta las cartas de recomendación. Va a depender de dónde estés postulando, pero sí, generalmente las cartas de recomendación van a ser en el idioma de la maestría que tú estés siguiendo, ¿no? En este caso, inglés. En el caso, por ejemplo, de la postulación que yo hice a beca presidente, los documentos todo fue en español, entonces va a depender mucho de la entidad con la que te estés comunicando, pero sí, tiene que ser en ambos, ¿no? Y para el tema de todos los documentos que tuve que presentar en inglés, tuve que hacer traducciones. Entonces, ahí es donde va otra vez mi consejo. Si es que pueden ir haciendo esto con tiempo, háganlo porque es un gasto y es una inversión de tiempo también. Adriana, ¿una traducción oficial es equivalente a una traducción legalizada? Muy buena pregunta y aquí tengo la respuesta.
Hay dos tipos de traducciones: traducción oficial o traducción certificada o legalizada. La diferencia principal es quién emite o quién realiza esta traducción. En la traducción oficial es un traductor público juramentado y para eso el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene ya una lista de quiénes son las personas que esas personas son las únicas que pueden hacer traducciones oficiales. A diferencia de la traducción certificada, y para eso en la traducción oficial, tu documento ya tiene que haber sido validado por SUNEDO y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, a diferencia de la traducción certificada o legalizada, que no necesita legalizaciones previas, puesto que esa traducción es la legalización, se podría decir. Y para eso, quien lo realiza es un traductor colegiado certificado. La lista de estas personas para hacer traducciones legalizadas la pueden encontrar en la... me olvidé. El Colegio de Traductores. El Colegio de Traductores tiene la lista de personas que pueden hacer las traducciones certificadas o legalizadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la lista de traductores que pueden hacer las traducciones oficiales. Es muy diferente. Los costos obviamente son diferentes también. En la traducción oficial es un poco más elevado el costo, pero yo diría que para que te vayas a lo seguro, porque a veces generalmente, y eso también me pasó a mí, que había mucha confusión, no sabía si es que la universidad me estaba pidiendo una traducción oficial o certificada, pero desde mi experiencia diría que se vayan mejor para la traducción oficial, porque es la que abarca más, ¿no? Entonces, si es que tú ya tienes la traducción oficial, no te la van a negar en la universidad o en la postulación que hagas. En cambio, la certificada puede que en algunas entidades sí te la acepten y en otras no. Romina, ¿cuánta nota debemos tener como mínimo? Depende de los programas de la universidad, ¿cómo saber? Sí, va a depender mucho de la universidad. Hasta el momento, la única restricción en becas que he tenido ha sido beca Presidente de la República, que te pedían, no sé, me parece ser tercio, quinto superior, algo así. Pero luego las otras becas, ni la universidad ni beca Desafíos me ha pedido un mínimo de nota. Creo que, como les dije, hay otros puntos que valen más, como, no sé, tu experiencia en el trabajo, que ya viene de repente en la carta de motivación, o las cartas de recomendaciones, ¿no? Claro, depende de la universidad, entonces va a ser mucho búsqueda. Es por eso muy importante que inicien este proceso con tiempo. Ahora en cuarentena y con internet disponible, hagan su research, hagan su lista de universidades con los mínimos esenciales, por ejemplo, cuál es el de deadline de postulación, en qué idioma se va a realizar. Si es que dan ellos como universidad becas o no, entonces hagan toda esa lista para que también puedan saber si es que hay un mínimo de nota necesario y ya se van proyectando. En las certificaciones de inglés. Ok, sorry. En las certificaciones de inglés no hay un mínimo, pero como todo esto es competencia, por lo menos en TOEFL yo diría que mínimo debería sacar un 100. Un 100 te asegura el mayor número de universidades a las que puedas postular. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Un certificado de idiomas no es que tú tengas, por lo menos en el TOEFL, no es que tú tengas una nota con la que pasas o no pasas. Simplemente es una nota y dependiendo de esa nota tú puedes postular a ciertas universidades. No sé. En el caso del TOEFL, el máximo es 120 y Harvard te puede pedir 110 porque es Harvard o MIT. Pero no sé, otras universidades te pueden pedir, ok, 100. Otras universidades te pueden pedir, ok, 80. Entonces, va a depender mucho de la universidad y el programa al que estás postulando para que tú puedas ver cuál es la nota mínima del certificado de inglés. Yo diría que un 100 es algo bastante pasable. Si es que es más de 100, bienvenido sea. Joao. Uy. Hola amiga, soy peruana en España y estoy muy feliz por ti. Gracias, un gusto y muchas buenas vibras para toda esta temporada. Va a pasar rápido a la medida que nosotros acatemos los lineamientos que se nos han dado, ¿no? Anabel, uy, sorry. ¿A cuántas becas recomendarías postular? Yo postulé a 13 becas, me parece.
Y cuando digo 13 becas es porque, por ejemplo, postulé a Erasmus, que son 3. O sea, Erasmus es una beca, pero tú puedes postular a máximo 3. Entonces, estoy contando cada una de las 3. A EPOS postulé también a 3, te permiten postular a 3. Entonces, así disimuladamente fueron como, sí, creo que como 13 becas y de las 13, pues pude obtener estas 3 con las que estoy ahora en Francia, ¿no? Sí, yo recomendaría que mínimo, siendo bien buena, unos 5 programas. Ya unos 10 es excelente. Como les digo, los documentos que te piden son casi, casi que los mismos para todos. Desi, ¿se puede hacer la maestría solo en francés? Por supuesto, puedes hacer la maestría también en francés. A decir verdad, si es que tú postulas a una maestría en francés, hay unas becas de Campus France y también de la Embajada de Francia a las que tú puedes postular. En cambio, cuando son en inglés, no puedes postular. Pero bueno, puedes buscarlas también. Si no me equivoco, se llaman becas Embajada de Francia, algo así. Y justamente dan prioridad a las personas que han podido postular a estas becas que son netamente en el idioma del país. Hola Diego, saludos desde Barcelona. Un gusto, un becario de beca presidente también. Gabriela Lac 11. ¿Las cartas de recomendación deben personalizarse para cada programa? Definitivamente, sí. Como les digo, ok, ah, no, wait. Cartas de recomendación. Ah, ok, sorry, sorry. Pensaba que estabas hablando de la carta de motivación. Las cartas de motivación sí tienen que ser personalizadas por cada programa. Y las cartas de recomendación, sí, yo diría que también, de mi experiencia. También hice eso de presentar una sola carta a varias becas. Y lo que hacía es como tener una carta modelo, una carta como general, que pueda aplicar para varias universidades y varias becas, pero también trataba de, en la medida de lo posible, personalizarlas, ¿no? Porque obviamente yo entiendo de que tú no puedes estarle pidiendo a tu jefe o a tu profesor varias cartas porque tienen firma y todo. A eso. Carlos Quispe, muchas gracias, mi asesor, que me pudo firmar creo que más de 5 cartas con toda su paciencia. Pero sí, recomendaría que tengan una carta de recomendación estándar, ya firmada y escaneada. Entonces eso lo puedes enviar a varias becas. Y cuando ya la beca te pide que tengan, no sé, el nombre del programa o el nombre de la universidad, caballero, tienes que volver a pedirle a tu jefe, volver a pedirle a tu profesor para que te las firme, ¿no? Danae Galín, ¿cuál es tu consejo para redactar una excelente carta de recomendación, ensayo? Ya lo di al inicio, este Instagram Live voy a guardarlo, no se preocupen, lo voy a subir, así como el Instagram Live anterior. Pero sí, principalmente es eso, que sea personalizado, que tú des información sobre el programa al que vas a postular, es decir, des nombres, curso y todo, no sé, un profesor y un curso que te interesa. Para que ellos puedan saber de que tú has investigado. Y por último, que tú puedas decir cómo vas a retribuir a tu país al regresar. Álvaro León. Hola Álvaro. Chapa tu beca también. Rolando, ¿sabá? Bien. Uy, ¿sabá? Fabricio Valdi. Oh my God. Ok, no tenemos muchas preguntas restantes. Fabricio Baldi, ¿algún consejo de cómo superas ese miedo que un becario tiene a pesar que le irá mal o que despertará? Creo que se enfoca más a que no puedas, que te rechacen. Bueno, ya les he dicho en algunos posts anteriores, este Instagram en la verdad es que es muy, muy a cuenta propia, entonces yo solamente comparto lo que vivo antes, durante y después de la beca. Entonces, sobre ese miedo, yo ya compartí en algún momento de que sí, es muy frustrante cuando te rechazan. O sea, si es que postulé 13 becas y solo me aceptaron de 13 es porque tuve 10 rechazos. Y aquí una anécdota personal, cuando uno postula desde Perú a universidades en Europa, las respuestas te llegan 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces era despertar todos los días con un mensaje de gracias, pero no fue seleccionada. El miedo está latente, pero algo que aprendí es que si tú no empiezas ahora con estos documentos, no vas a estar un paso más adelante de lo que estuviste hace un año. Entonces, por más de que te rechacen un montón de veces, ve el lado positivo.
Vas a tener todos los documentos ya listos, vas a tener ya una referencia de carta de motivación, ya una carta de recomendación más o menos hecha. Entonces, ya estás un paso más adelante de lo que estuviste antes. Definitivamente todo es un aprendizaje. Las primeras veces que me rechazaban, yo decía, pero ¿por qué? Trataba de contactar a la persona, trataba de preguntar y me daban feedbacks. Entonces, eso me ayudó muchísimo. ¿Hay miedo? Sí, pero se tiene que intentar. Vane Kamak, las cartas de recomendación pueden ser genéricas o la carta oficial también debe ser específica, dirigida a la entidad a la que estás postulando pidiendo la beca. Como dije, va a depender mucho. Hay entidades que sí me pedían que la carta de recomendación diga el nombre de la universidad en el title. Entonces, va a depender de los lineamientos que cada beca y cada universidad te dé para que tú puedas saber si es que puedes hacer cartas genéricas o estándar o tiene que ser personalizada. Marisol, hola Kelly, ¿tu beca, becas te exigen regresar a tu país y realizar algún proyecto? Muy buena pregunta. Las dos becas parciales, la de la universidad y la de beca de desafíos, no me piden nada más que en realidad desempeñarme bien, ni siquiera me piden una nota mínima. Y la beca Presidente de la República sí me pide regresar al país por el mismo tiempo que yo hago mis estudios en el país donde voy a realizar la maestría o el posgrado, ¿no? Entonces, en mi caso deberían ser 2 años que yo debo regresar. En el caso, no sé, de un PhD, son 5 años. También te dan la opción de que si tú obtienes una beca en mi caso, por ejemplo, estoy haciendo maestría, y si yo obtuviese una beca de PhD, puedo yo aplazar ese compromiso a la nación, creo que se llama, que yo debo realizar volviendo al país. Esos 2 años se llama compromiso a la nación. Yo puedo aplazar ese tiempo siempre y cuando yo haya obtenido una beca para un nivel mayor de estudios, en este caso PhD, ¿no? Cada beca es diferente, pueden tener diferentes excepciones, pero les hablo de mi experiencia, ¿no? Y ya, yo creo que eso es todo. He respondido a todo. Me siento bien porque ahora ya pude responder las preguntas que están en vivo. La vez pasada me enfoqué mucho en las preguntas que habían dejado antes. Pero creo que es, como les dije desde un inicio, esto es un poco más de conversación, bueno, unilateral en este caso, pero de su parte con las preguntas que puedan hacer. Y nada, ¿qué te cubre la beca de desafíos? Me cubre el 20% del costo académico. Para eso la beca de desafíos, lo dejé en el post de Travel Learners, del fanpage. Ellos ya tienen entidades identificadas con las que tienen estos convenios. Entonces te pueden cubrir hasta un 40% del costo académico, que ya es bastante. Y por ejemplo, ellos no tienen un requisito de que tú vuelvas al país de destino, ¿no? Entonces, para las personas que quizá están pensando en ir a hacer estos estudios fuera y quizá ver alguna oportunidad en el país, Beca de Desafíos es una muy buena opción. ¿Qué más estaba comentando? Ya me olvidé. Ah, ok. Nada. La cuenta que uso es muy personal, se podría decir. Simplemente comparto el día a día y ahora más que nunca lo del tema de la cuarentena. Entonces, saben que pueden contactarme por ahí si es que tienen alguna pregunta específica. Si es que me preguntan dónde consiguen becas o que les busque becas en ciertas áreas, esa no es la pregunta correcta. Es bastante investigación por su lado porque nadie más que ustedes conocen los intereses que tienen. Entonces, en ese aspecto, lo único que puedo apoyar es dejándoles los mini videos en Instagram TV, donde pueden ver diferentes plataformas, diferentes apps móviles, donde ustedes pueden buscar las oportunidades. Pero sí, es bastante chamba, es bastante trabajo, absolutamente, pero cuando ya estás en el país de destino, todo lo vale. Ok, última pregunta. Andrea Gudiel, ¿te asesoraste con algún coach o experto para tus cartas de motivación? No, la verdad no, lo hice muy personal. También sé que hay coach que te puedan asesorar, lo cual también es bueno porque personalmente, como les digo, es muy importante que ustedes puedan contactar a personas que ya pasaron por este proceso y si es que son alumnos que ya están en la maestría, es mucho mejor porque así puedes tener una experiencia de primera mano y ellos hasta te pueden pasar las cartas de motivación. A todo esto, un gran shout out
a Olenka Gibaja y a Juan Bernabé, porque ahora que recuerdo, ellos me pasaron sus cartas de motivación cuando postularon a sus respectivas universidades. Así que tener estas referencias de otras personas también es bueno, y en base a eso pude yo alinear mi carta de motivación, ¿no? Pero si ustedes pueden tener un coach, una persona, un amigo quizá que los pueda asesorar, bienvenido sea. Alvin Tom, hey, you're speaking Spanish. Ecolíder, gracias, muchas gracias. Definitivamente esta cuarentena nos ha tomado a todos por sorpresa. Definitivamente me tomo por sorpresa, no me lo esperé. Pero nada, con la mejor vibra, dándose también su espacio para esta adaptación de lo que estamos viviendo. Y aprovechando el tiempo, en este caso con la investigación de becas o con preparar ya su file para postular. Ok, ya casi no puedo creer que ya sea 1 hora y yo decía que esto iba a durar menos. Pero bueno, ¿dónde estoy? Vivo en Nantes, en París, a 2 horas de París, en Francia, en Europa, sí. Y lo último, ¿a qué universidad te fuiste con la beca y la? Fui a la Memorial University of Newfoundland. En el estado de Newfoundland y estuve viviendo ya 4 meses. Bueno, ha sido un gusto poder compartirles un poco de el proceso de postulación, cuáles son los trámites que pueden ir, trámites y documentos que pueden ir haciendo en el momento. Ya saben, chequen los mini videos de búsqueda de becas de el Instagram TV. Y nada, cualquier consulta me pueden ubicar por direct message. Nada, no salgan de casa, por favor, sigan los lineamientos para que esta cuarentena dure poco. Y bueno, muchas gracias por conectarse. Chao.